Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y a través de internet, www.canal13digital.es. Un saludo muy afectuoso para aquellos vecinos y vecinas de los municipios de Gáldar y Santa María de Guía. Bienvenidos a este programa. Hoy tenemos con nosotros a don José María Barrientos del Club Liberal Canario. Muy buenos días, don José María, bienvenido. Hola, buenos días, María. ¿Qué te parece el tema de Europa? Europa, cuando hablan, hay noticias de Europa, a la ciudadanía le importa un pito, ¿no? Para hablar, claro. Falta una buena cimentación en Europa, porque cuando hay elecciones también se produce una abstención bastante alta en este tema. Yo creo que todos los políticos siempre se han llenado la boca de más Europa, pero al final no se consigue porque políticamente, como tú dices, no está cimentada, Europa no está cimentada, está suelta, y entonces van según los intereses, y sobre todo intereses de carácter económico e intereses de carácter electoral. Porque cuando en un país no interesa tocar un tema porque es un tema duro y están en elecciones, no se toca. Y estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Italia, que lo hacía el Berlusconi, y estoy hablando de todos los países. Entonces, Europa necesita ya que se acabe con esta yenca de pa'lante, pa'atrás, pa'lante, pa'atrás, porque es que hace más de un mes ya que se tomaron unos acuerdos por los cuales el Banco Central Europeo iba a intervenir, y Europa en su conjunto, iba a intervenir en el tema de la deuda de los países que están con problemas serios en los mercados. Y no, hasta ahora no han intervenido. Y siguen apareciendo voces. Y hoy aparece el Mario Draghi, y da una conferencia y resulta que, bueno, eso ayuda un poco. Pero luego los mercados, como ven que eso no, que solo han sido palabras, pues no llegamos a ningún sitio. Entonces Europa, francamente, está en una posición política verdaderamente inacabada. O sea, esto no se va a acabar. Y es lógico que la gente pues no se implique. Y por eso va tan poca gente a votar, hay tanto asentismo. Aparte de que ya tiene que empezar a florecer los liderazgos de los verdaderos líderes de Europa. Porque aquí tenemos a los líderes de los países fuertes, nada más. Tenemos a Merkel y tenemos a Hollande porque son líderes de los países más fuertes de Europa. Y no tenemos a los británicos porque están fuera del euro, si no también estarían ahí diciendo cosas, pero ellos se callan porque el euro no va con ellos. Sí, dicen que hay que fortalecerlo, pero no va con ellos. Pero ¿qué pasa con los demás países? En el euro somos 17 y en Europa 27. O sea, no, es que no se va a elegir, no es posible ya que lleguen a los acuerdos políticos pertinentes para que se puedan elegir a los verdaderos líderes de Europa. ¿Eres partidario de listas abiertas? Sí, claro. Hombre, yo soy partidario de la lista abierta y con la circunscripción unipersonal. O sea, cada uno tiene su circunscripción y ahí todo el mundo lo conoce. Y si te votan es que eres conocido, y si no, es que no te quieren ni en tu barrio. Entonces, es que yo de lo que no soy partidario es del sistema actual. El partido pone al cabeza y luego, o sea, vamos a ver, el partido es el que elige al cabeza de lista. Y luego el cabeza de lista normalmente elige a los otros 21, 27, 25, 29, los que toquen. Y eso no debe ser así, porque eso son listas cerradas de personas que solo se van a dedicar a levantar un dedo, levantar dos, levantar tres y hacer los gestos que ya tienen acordados a la hora de las votaciones. O sea que yo creo que hay que mejorar muchísimo. Y en eso también podía entrar Europa, para que fuese un poco un sistema único para todos los europeos, y eso iría haciendo de verdad más Europa. A mí el sistema nuestro no me gusta, a mí me gusta el sistema de listas abiertas o de circunscripciones unipersonales. Cada persona está en su circunscripción. Después no conocemos lo que hacen los eurodiputados canarios, ¿sabes? Del PSOE, claro, del PP, no lo sabes. No se sabe. Porque, nada. Claro, se han hecho listas de los partidos y son personas que están ahí en las elecciones y en las campañas. Estupendo, todo el mundo mira a ver quiénes son y no sé qué. Y luego ya, sinceramente, yo ahora es que no me acuerdo de quiénes son. Me acuerdo de Juan Fernando, que fue el de... Y del PP me acuerdo de Gabriel Mato, nada más. Gabriel Mato, ¿eh? Sí. Bueno, pues... Canario, pero sí. que...
Que sí, si tú luego, le preguntas a la ciudadanía quién es Gabriel Mato del Partido Popular, y si le preguntas quiénes son los eurodiputados españoles, vamos, es que no tienen ni idea, conocerán a los de su tierra. No, para nada. ¿Eres partidario, José Mari, de un gobierno de tecnócratas cuando el político no da la talla? Hombre, yo creo que si llega el caso no hay más remedio. O sea, llegado el caso es, digamos, inevitable, no se puede evitar. Porque si los políticos se aferran a sus luchas partidarias y a sus luchas electorales y desatienden los verdaderos problemas que tiene la ciudadanía, pues no hay más remedio que nombrar a un presidente de gobierno y que nombre un gobierno de técnicos para que intenten salvar la situación. Esto es lo que ha pasado concretamente en Italia. Es decir, claro, Italia, Europa lo que le dijo al señor Berlusconi, muy bien, sí, le vamos a ayudar y le vamos a dar recursos, porque Italia estaba muy mal, francamente mal. Pero usted sale de ahí y no tuvo más remedio que salir, porque es que si no, no se podía pagar. Empezaban a no poder pagar ni siquiera las nóminas. Entonces, llegado el momento, claro, hay que poner a personas de una solvencia contrastada, que sepan lo que están haciendo, porque uno de los grandes problemas que tiene la política en ciertos países, en España también, cada vez menos, gracias a Dios, porque la cultura va ayudando y poco a poco pues nos vamos asumiendo la cultura política y en concreto la política nuestra, las personas se creían que por ser concejales o por ser consejero del cabildo o por ser parlamentario en el Parlamento Canario y demás, pues ya estaban investidos de una serie de conocimientos que no tienen, que no han adquirido en su vida profesional, en su vida privada. Entonces, oiga, un señor que no entiende de cuestiones, de cuestiones económicas, no entiende. Y nada más, no se le puede poner a entender. A lo mejor le entiende de agricultura. O es una persona que entiende de cosas técnicas o de circulación de vehículos. Pero a lo mejor de economía o de contabilidad o de finanzas no entiende. Y es muy, muy, muy dado que cualquier persona que consiga un puesto ya lo ponen ahí. No, tú eres concejal, por ejemplo, de Hacienda. Muy bien, eres concejal de Hacienda, pero a lo mejor este señor dice, no, se rodeará de técnicos. Sí, pero oye, pero si el que está arriba no sabe o tiene que depender de todo de lo que le digan, no tiene criterio propio profesional. Por eso digo que llegado el momento, no hay más remedio que tirar por la calle del medio y poner a personas que profesionalmente... ¿Y podemos vivir sin la política o sin los políticos? No. La política, no se puede vivir sin la política porque la política está inventada desde hace muchísimos años y sería verdaderamente absurdo. Lo que sí se puede vivir es con la política que haga falta. La política es la política, pero la política no puede estar invadiendo todas las áreas de la sociedad. ¿Y cuando la política invade el campo de la finanza, como por ejemplo con Bankia? Claro, claro. O invade el campo de la sociedad civil, cuando quieren apropiarse de las asociaciones de vecinos, cuando quieren apropiarse de las comunidades, cuando quieren apropiarse y se apropian de asociaciones profesionales, del tipo que sea, de la magistratura, de la docencia, y se infiltran, y la política se infiltran en los partidos, unos y otros. Sobre todo los dos grandes, eso es obvio. Entonces, eso es muy malo. Es muy malo porque se debilita, la sociedad civil se va debilitando, porque la gente que es honrada y que es seria y que es inteligente dice, bueno, aquí no podemos hacer nada, la cosa está clara. ¿Quiénes son los que llevan aquí el mando? Entonces, no se puede vivir sin política. Y la política es el sistema de gobierno común de la sociedad. Pero luego la sociedad tiene que tener su vida. La sociedad civil tiene que tener su parcela. Las muchas parcelas que tienen que ser de gestión social. Si la política lo que puede hacer es coordinar y puede ponerse al servicio y puede ayudar y puede dotar de medios, pero intentar que la política sea la que lo lleve todo, como ahora lo que tú has dicho en la propia banca con las cajas, es que eso era francamente absurdo. O sea, ¿cómo estos señores se sientan ahí? No, es que ellos son consejeros porque uno es del PP y otro es del PSOE y otro es de no sé qué. Sí, oiga, pero no saben de banca, y la banca es un tema muy complicado, muy técnico, muy complejo. No es tan fácil
No una economía como la de tu casa. Claro, sí, no, como decían, no, no, que le den dinero a ese, que ese... sí, pero que le den dinero, claro, como lo dicen del Consejo de Administración, pues se le da dinero. ¿Cuánto, a cuánto, esto, pues diría yo, promotores, sobre todo esos de, sí, que se metieron a promotores en el tema de las inmobiliarias y demás, se les dio dinero y ahora no se puede cobrar? Claro, es lógico, porque llega un momento en que, como ha pasado en España, la burbuja se pincha, se viene abajo y todo eso, si no hay solvencia detrás, no hay patrimonio, no hay quien pueda, digamos, que dar la cara por esa actividad que ha, digamos, ha decrecido, o en este caso casi se ha quedado en una mínima expresión, pues ninguno que entienda de banca va a tolerar eso, porque la banca es muy complicada, porque tienes que estar 2 o 3 años por delante de cómo va la economía para tú saber qué tienes que exigir. Y ha habido momentos en que, por directrices políticas y por la mala cabeza de los que tenían que haber parado eso, pues no se ha parado y se ha llegado donde se ha llegado. Yo he leído últimamente 2 o 3 libros que ven, o sea, que describen cómo había muchísimas personas desde el año 2003 y 2004 diciendo que esto venía mal ya. ¿Y en qué países venía mal? En Estados Unidos, que fue el primero. En Irlanda, que fue después. Que venía mal en Portugal, que venía mal en Grecia, que venía mal en Italia, que venía mal en España. Estaba claro, en 2004. No se hizo nada, se siguió alegremente. Porque es un círculo vicioso muy, 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 muy peligroso y difícil de parar. Porque hay una laxitud y un dejar hacer político. Y luego hay unos incrementos de los incentivos de los que están ahí impresionantes. Porque, claro, cada hipoteca significaba dinero para el que la había vendido, dinero para el banco, dinero para el Consejo de Administración, que cobraba su bonus y sus dividendos y sus cosas, y los accionistas y todo, es decir, todos cobraban. Pero claro, era una cosa ficticia, eso iba a caer, y se sabía. Entonces, los políticos no lo sabían, porque los políticos seguro que no leían. ¿Crees que la banca ha perdido ya fiabilidad entre la ciudadanía con el tema este? No, yo lo que creo es que hay una cosa que se repite y es verdad, o sea, y lo repiten sobre todo los grandes banqueros, Botín y el del BBVA, ¿no? Ibarra, ¿eh? No, ahora no me acuerdo. Francisco González. Paco González. Sí. Francisco González, un hombre muy sencillo además también, pero que sabe mucho porque le salieron los dientes de botones en un banco y encima después tiene no sé cuántas carreras y tal, o sea que es un... Y ellos dicen que no hay que confundir una banca con otra banca, refiriéndose a las cajas y a todo esto. Es decir, hay bancos muy serios. Y esos dos bancos españoles y el CaixaBank son bancos de una solvencia y de una calidad bancaria tremenda. Pero claro, se habla de... No, es que la banca española, pero no, la banca española, cuidado. Hay que dividir y hay que saber quién está en un lado y quién está en otro. Lo que se ha hecho muy mal es lo de las cajas. Se ha hecho fatal porque se ha hecho con criterios políticos, no con criterios bancarios técnicos, que lo podían haber hecho perfectamente. Y lo de Bankia, escuchando a rato en sus declaraciones en el Congreso, se nota que es que a él le impusieron muchas de las cosas que tenía que hacer. Le dijeron, no, tú tienes que hacer esto, y tienes que unirte a la otra, a Bancaja, y no sé qué. Y él, por lo visto, él tenía otras propuestas y otras alternativas, pero no se pudieron, que era... Estoy seguro que era lo que se habló primero, de que se iban a unir en la Caixa y Caja Madrid. Que eso a lo mejor hubiera sido estupendo porque se hubiese generado otro gran banco, pero no, había que salvar a otras cajas que estaban por ahí también politizadas al 100%, como la de Castilla-La Mancha. También. O la de Valencia, la CAM. Menos mal que el juez ya les ha puesto una fianza de 25 millones y medio para que respondan, en fin, ante posibles fraudes que se han hecho, que ya el juez sabe que sí, que están ahí, lo que hay que valorar, a ver cuánto
¿Y eres partidario, José Mari, de las remuneraciones y pensiones vitalicias? ¿No se hace como, como en Francia, que se rebaja un 30%? Un 30%. No, no, en España no, y se cobran sueldos dobles. Muchos sueldos dobles. Terminan su... Como claro, tienen un salario durante 2 años. Y en grandes empresas, siempre. Y otros vitalicios, sí, vitalicio, en grandes empresas. Grandes y empresas. Los familiares de los familiares, sí, todos sí, colocados. Sí. Y es que se está viendo en los telediarios, te lo dicen. O sea... Y con una cara, con una... No quiero nombrar a nadie, pero hay... Pero no una... se sonrojan para nada. No, 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 sino que una persona, una señora que tiene a su marido, que es alto, lo han puesto de alto cargo de no sé dónde, de una de las grandes compañías, tampoco hay que nombrarla. Sí. Pero, ¿cómo puede ser esto? O sea, es todo una endogamia tremenda. Y un expresidente en una empresa de estas privadas, toda la información... Claro, claro, y está ministro, aprovechándose de esa información y encima está cobrando un salario público, que es de por vida, si es presidente, si ha sido, y que son 2 años si ha sido ministro. Y hay ministras de Zapatero que están ganando espléndidos sueldos en Estados Unidos, en fundaciones que fueron apadrinadas por el gobierno español, sí, con millones de euros, y ahora están ellas allí colocadas. Ganando 400 y 500 mil euros al año. Eso está ahí, se puede ver. Que tiene el poder, es como una droga, ¿no? Que después no... Hombre, no, claro, no, tiene poder que te acostumbras a vivir bien, y a vivir bien de forma fácil. Coche, moqueta, grandes despachos, secretarias y secretarios por todos lados, asesores, y con todo eso, además, ya eso, todo el mundo está convencido, sí, que con todo eso es con lo que hay que cortar. No quiere decir que digan, bueno, ya se acabó todo esto. No, lo que hay que ponerlo es en su justa medida. Lo que hace falta, pero no se pueden pasar, no puede haber esas cohortes de gente y venga y... Aquí las hemos conocido, muy, muy conocidas en ambos partidos. Y nada, y eso sigue así. A eso no se le mete mano, como dicen vulgarmente. Y se deja y bueno... Y ahí seguirá. Yo creo que en algún momento eso lo tendrán que digamos, que empezar a controlar. Han hecho, sí, lo de los concejales, de la rebaja, pero eso es en el 2015, sí. Y además está por ver que sea eso legal, porque eso habría que modificar leyes de muy alto rango. Que derivan de la Constitución. Ley orgánica. Entonces, vamos a ver cómo... O sea, que eso es un brindis al sol, francamente, poco riguroso, creo yo. No soy técnico en eso. ¿Qué te parece, José Mari, que aquí en las Palmas de Canarias se abran las zonas comerciales los fines de semana? ¿Crees que lo está haciendo bien el gobierno municipal del Partido Popular en este primer... Bueno, ya lleva ya más de un año de gestión municipal. ¿Fomentará el empleo, creará empleo, creará riqueza económica? Hombre, yo creo, en este caso, escuchas voces muy dispares. Por ejemplo, los pequeños empresarios y los autónomos y todo esto protestan porque dicen que eso no les viene bien, porque tienen que contratar gente. Pero por otro lado... Si la ciudad tiene una vocación turística, que la tiene, porque tiene medios y tiene cualidades, pues no puede renunciar a eso. Porque cuando llega un barco, o llegan dos, o llegan X, como ha habido en ese puerto, que ha habido hasta 5 y 6 barcos, pues esas personas que suelen, estamos hablando de 15, 20 mil personas, necesitan de esos servicios, vienen a ver la ciudad, vienen a comprar, vienen a gastarse dinero, el que traigan. Y si ven que todo está cerrado, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque esa gente ya no repite. Entonces, del coeficiente de repetición depende mucho el éxito de un producto turístico. Un producto turístico, Canarias tiene un índice de repetición de más del 50%, cercano al 60%. Si esto no fallara, sería dramático, porque habría que empezar a vender... pues ese 50 o 50 y tantos por ciento a gente nueva que no conoce el producto, y la gente que repite es porque conoce el producto y le gusta, e incluso gente que repite después le meten por los ojos otros productos, otros destinos, van, pero luego vuelven a Canarias, porque en Canarias
en lo nuestro importante, que es el sol y playa, somos punteros, somos casi de los primeros del mundo. Y eso lo tenemos ahí y la gente lo valora muchísimo. Lo que pasa es que siempre hemos dicho que necesitamos desarrollar otros aspectos importantes, como es el conocimiento de los valores de cada isla, conocimiento de los valores culturales de todo tipo, naturales, culturales, sociales, museísticos, históricos. Porque aterriza el turista aquí en el puerto y ¿para dónde tira? No, no, es que no tiene ni información, porque si no está la guagua allí, que no ha llegado todavía la de piso alto, esta de la guagua turística, pues no hay nadie que les diga nada, nadie, es que no está previsto que nadie les diga nada. Lo que pasa es que en los cruceros se organizan muy bien, pero siempre hay mucha gente, lo digo por experiencia propia, que cuando el puerto está metido dentro de la ciudad, no necesita que le lleven a ningún sitio. El turista coge y por su cuenta se baja del barco y se va a recorrer la ciudad. Pero claro, si tiene la mala experiencia de que justo al comienzo, cuando necesita toda esa información, no la tiene, porque también es verdad que en los barcos lo que les interesa es que hagan las excursiones del barco, porque es donde ganan dinero. Y los que se van por su propia cuenta, pues les dejan dinero al barco, no le dejan nada, lo dejan en la ciudad que van a visitar. Y cuando tú vas a un puerto como Civitavecchia, que está muy distante de Roma, pues tienes que acogerte a lo que el barco te... Hombre, si has ido varias veces, ya sabes que hay un tren que pasa muy frecuentemente, que te lleva... ¿Te informan de eso cuando vas a hacer ese viaje? Sí, sí, te informan de eso, pero a medias. Porque lo que quieren es que tú cojas la excursión mínima, que es, por ejemplo, Roma on your own, Roma usted mismo. Roma usted mismo, que es que ellos te ponen un guía o una guía que te explica todo y vas en un autobús hasta el centro de Roma y allí te dejan y tú ya con las explicaciones que te han dado, el mapa que te entregan y todo esto, puedes visitarla. Pero es que eso debería ser de obligado cumplimiento, porque llegan aquí a la ciudad y les tienen que explicar, oiga, está Vegeta, está Triana, tiene usted que ir a la caldera de Bandama, tiene usted que ver, subir por el campo hasta la zona centro de la isla, que es muy bonita. ¿Te puede faltar esos puntos todo de información eso turística, José Mari? Claro, claro, que no están. Yo por lo menos no yo no los veo. Y Pablo Barbero hizo unas declaraciones muy grandilocuentes de que la ciudad iba a disponer de una señalética de última generación verdaderamente inigualable y todavía no la he visto. Algo se ha puesto en las canteras, pero creo que son los de muestra. Carteles de muestra, ¿verdad? Sí. Pero tú vas por Vegeta y te pierdes. Si no conoces Vegeta, te pierdes porque yo eso me indigna. No hay indicaciones. Es que yo estaría dispuesto a retar al ayuntamiento, al concejal de turno o al alcalde, a que veamos cómo el 80% de los rótulos de las calles faltan en Las Palmas de Gran Canaria. El 80%, ¿eh? Tú puedes ir por una de las grandes arterias de la ciudad, el Paseo de Chile o León y Castillo, y hay muy pocas calles de las adyacentes y de las que cruzan que estén rotuladas, que tú sepas por dónde vas. Es que hasta a mí me cuesta. Y mira si estaré harto yo de recorrerme la ciudad, pero me cuesta porque en las esquinas, que en otras ciudades es modélico, la tienes por un lado o por otro, ¿sabes en qué calle estás? Estoy en la calle León y Castillo cruzando con la que sea, pero no, aquí no te enteras porque ninguna tiene, o alguna, muy poca, me parece que Murga tiene el letrero abajo, pero muy poca, o Cebrián también, no sé, pero eso es lo mínimo que tiene que tener una ciudad que aspira a ser una ciudad moderna, una ciudad vivible, aceptable y una ciudad que se quiere dedicar al turismo, sobre todo al turismo de visita, no es al turismo de hotel, al turismo residencial. ¿Y al turismo de congreso tampoco? Sí, pero esos son visitantes que vienen aquí a visitar, que normalmente van a visitar la ciudad, van a hacer compras, van a ir a los centros comerciales. Es que si hasta los centros comerciales se desconoce dónde están. Menos mal que ves alguna valla por ahí, de esas publicitarias de vez en cuando. Pero que mínimo que a los turistas se les diga, mira, las zonas comerciales más importantes pues son
Vegueta Triana, Puerto Cantera, el Corte Inglés, el Centro Comercial Las Arenas, el Centro Comercial tal, todo eso que fuesen mapas que estuviesen a la orden y situados por toda la ciudad para que se pudiesen conocer por cualquier persona que estuviese interesada. O sea, si recibimos personas que están interesadas en conocernos, en invertir, en gastar su dinero aquí, pero no prestamos la mínima atención a eso, eso por generación espontánea no llega. Y también querían hacer una remodelación del Parque Santa Catalina. ¿Qué te parece eso también? Sí, sí, eso siempre lo hemos dicho y aquí nosotros lo hemos comentado. Es que no puede ser que eso siga así. O sea, estoy de acuerdo y lo decimos siempre, que hay pocos recursos, pero bueno, una lavada de cara, un arreglo, digamos, por arriba, presupuestar eso y sacarlo, buscar financiación de forma, podríamos decir, inteligente, pero no se hace nada, se mantiene todo como estaba, bueno, peor, porque va a peor, y luego la gente, los grupos que se forman allí, de gente que yo no digo que no tenga que estar, pero quizá con otra estética, un poco más. Después lo que genera alrededor de ese grupo, porque ves... Claro, claro, allí están todo el que no tiene nada que hacer o el que tiene poquito que hacer y todas las personas que están allí a ver qué se cae para cogerlo. Para cogerlo. Es que no, y eso no puede ser, porque eso es una parte emblemática de la ciudad. Es la pescadilla que se muerde la cola. Claro, ya no es la parte emblemática, entonces no la tocamos, pues entonces pues la dejamos. Y así seguirá cuando es un centro neurálgico, porque está el puerto ahí y todo el que sale del puerto, sobre todo los peatones, tienen que pasar por allí. Pasan por allí, ven ese parque Santa Catalina, a veces bastante sucio. Lo que era eso. Y sí, lo que es, era. Lo que era eso. Que la calle Ripoche era el máximo comercial aquí del puerto. Y todo eso, bueno, se ha ido perdiendo, pero por lo menos el parque es una cosa pública, es un activo enorme, un valor que tiene la ciudad. Me imagino que, en fin, que... Ayer vino un barco, pero realmente después estaba todo cerrado, los turistas perdidos. Claro. El tema también un domingo, una guagua de estas guaguas municipales tarda más de media hora en pasar para si esa persona quería ir a Triana y realmente el turista dice, ¿qué hago yo aquí? Realmente estaba perdido. Claro, claro. Perdido literalmente, porque después ni siquiera... Un grupo folclórico los ha recibido. ¿Tiene constancia el ayuntamiento de esa llegada de ese crucero? Claro, claro. Están claro. Ahí desangelados. Porque la autoridad portuaria me imagino que los informará. Pero de hecho la autoridad portuaria, yo he oído algunas voces que critican también todo esto, ¿no? que no está bien organizado todo eso. Y sería muy importante organizarlo, sobre todo en pro de lo que es la ciudad y ese tipo de turismo, el turismo de cruceros, que está creciendo una barbaridad. Pero vamos, que crece el 15 o el 20%. Porque ese turista viene con un nivel adquisitivo alto. O sea, y es un segmento que crece mucho. No es que sea muchísimo, pero para la ciudad es importante. Para la ciudad, sí. En el sur hay 100,000+ turistas todos los días que están durmiendo allí. Y que, por desgracia, la mayoría no vienen a la ciudad. Pero es que en la ciudad el que te lleguen 3, 4, 5, 10,000 turistas es importantísimo. Importantísimo. Porque esa gente gasta dinero y son gente de un poder adquisitivo medio-alto. Por lo tanto, yo creo que su atención sería causa obligada, pero... ¿Y disponemos de hoteles para estos turistas, José María? ¿Cómo ves la oferta de hoteles sí, en Las Palmas? Sí, bueno, la oferta hotelera en Las Palmas, la oferta que hay todavía no se cubre. La ocupación media de los hoteles de ciudad en Las Palmas de Gran Canaria creo que ronda el 60 o 65, ocupación anual. Entonces está claro que, no se invierte en nuevas unidades hoteleras porque no hay demanda para ello. Y quien lo haga tiene que hacerlo a sabiendas de lo que pasa. Claro, si tú haces un hotel y al lado le haces una locomotora, como pueda ser pues un complejo deportivo extraordinario o unos complejos de spa y de salud extraordinario, pues todo eso ya de por sí genera unas rotaciones importantes distintas a las que genera la ciudad por sí sola.
pero porque la ciudad tiene que vivir de los congresos, de las convenciones, de los grupos, de los clientes que ya conocen la ciudad y que vienen de forma individual y voluntaria, sin venir a través de grupo o de tour operador. Entonces, todo esto, la ciudad está relativamente bien dotada de alojamientos. Lo que pasa es que yo creo que no está lo suficientemente gestionada en materia de atracción, porque, ya digo, un 60-65% de ocupación, una ocupación muy baja para un establecimiento hotelero, alojativo, del tipo que sea. Y la prueba está en que en el sur, por ejemplo, pues es el 90, y en años buenos el 95-96%, o entre el 80 y el 100, pero del 60 hasta el 80 son ocupaciones relativamente poco apetecibles para la inversión, y no creo que se vayan a cometer inversiones nuevas de tipo equipamiento alojativo. El Ejecutivo está pensando en solamente construir hoteles de 5 estrellas. ¿Hay demanda para esto? Hombre, lo que está demostrado, y fue nuestro gran error en el sur, es que ya los complejos estos de apartamentos y de bungalows de estos, y que con pocos servicios, donde solamente hay una persona allí en la que atiende todo, y luego intentar asimilarlos a hotel, que fue lo que se intentó después, eso no ha dado resultado. Y en Tenerife, que se hizo todo a base de hoteles de 4 y 5 estrellas, pues ahora están muy por delante de nosotros en ocupación y en camas, y nosotros no, pues estamos detrás. Entonces, yo creo que la mayor demanda hoy día es en hoteles de 3 estrellas alto, 4 y 5, porque es lo que busca el público busca que le den todo, o por lo menos habitación y desayuno, y que sepa que si quiere puede cenar, o puede tomarse una tortilla, o puede almorzar si le gusta, y eso lo dan esos hoteles, sobre todo los de 4 y 5 estrellas, y de 3 con nivel alto, que son asimilables casi a 4 estrellas, ¿no? Entonces, yo creo que si acaso este tipo de establecimientos sí podrían abrirse camino en la ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria, pero ya digo que no está muy claro, y por eso no hay... digamos, no hay proyectos que se sepa así de plazo inmediato. Lo único que hay es lo de el Hotel Santa Catalina, el cambio este de propietario. Vamos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? De arrendatario. ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué sería lo ideal para el hotel? Lo ideal es una gran cadena, porque las grandes cadenas ya de por sí tienen su propio sistema de comercialización. Y un sistema de comercialización es fundamental, porque... Sheraton se mete en destinos que nadie daría un... Vamos, que nadie se le ocurre edificar un hotel de 5 estrellas como hacen ellos, pero ellos lo edifican y lo llenan. No es solo edificarlo, es edificarlo y llenarlo. Y eso lo hacen las grandes compañías, porque tienen sus redes comerciales, están en todo el mundo, y a lo mejor... pues un hotel que ponga en marcha una de estas grandes cadenas ya está distribuido en todos los hoteles que tiene esa cadena en el mundo, para empezar, y en los mailing, y en los viajes comerciales, y en las ferias, y todo eso, un propietario privado es muy difícil que lo haga, por no decir que es imposible, porque puede tener sí un comercial o un equipo comercial a lo sumo, que ahora es muy difícil, porque ahora hace tiempo sí, porque bueno, los sueldos eran... en pesetas y eran muy baratos y se podría tener, pero hoy día ningún hotel individual puede tener un equipo comercial. Ya digo que tienen una persona, a lo mejor un director comercial o un promotor, pero nada más. Entonces, para mí, la figura ideal de arrendatario para un hotel de ese tipo, que es un hotel de propiedad pública, sería una gran cadena. Gran cadena mundial, si es posible. O española, pero vamos, yo creo que mejor... de esta de implantación en todo el mundo, para que la ciudad esté en todo el mundo ya, a través de ese hotel. ¿Qué te parece? El otro día también hablaba el colegio de geógrafo que en Canarias dependemos del exterior un 90%. Sí. Es bastante llamativo esa dependencia del exterior. Claro. Imagínate una guerra, la dependencia del exterior es bastante, claro, bastante llamativa. Sí, o una guerra o una
huelga salvaje que nos deje incomunicados durante X tiempo por mar y por tierra y por aire. Y por aire. Eso es fatal. Claro, o sea, es que esta dependencia está vinculada al desarrollo de nuestra economía. Nuestra economía está sustentada en un porcentaje muy alto, que alguien dice que es casi del 70%, por el sector servicios. Y radicado casi todo en el turismo. Pero los otros sectores, los nuevos y los sectores de siempre, que es el sector primario y el secundario, están muy poco desarrollados y no se hace nada. Y un sector como el agrícola se le debía proteger un poquito más. Ayudar y intentar fomentarlo. Porque siempre se acuerdan cuando se gana algún premio, como el vino de la Higuera Mayor en Telde, que gana un premio, sí, o el queso Madero Rojo en Estados Unidos. Solamente ahí pues vamos a consumir queso, pero después tampoco ves productos canarios, sí, en los establecimientos. No, lo que no se ve es una estrategia de promoción de este tipo de... En los hoteles, por ejemplo. De proyectos, en todo. En las grandes superficies, en los hoteles, en los mercadillos, en todo. Es que eso tiene que partir de arriba abajo, de la política, de los responsables públicos hacia el sector, porque por generación espontánea no surge. No surge porque, oye, el que compra, pues a lo mejor al proveedor le es muy difícil llegar a esas grandes cadenas, a esos hoteles y tal, porque él tiene muy pocos medios. El señor que produce en Guía sus quesos y los lleva al mercado, sí, algunos pues han logrado meterse. Y la verdad es que se han hecho cosas. Pero eso debería estar mucho más promovido. Sobre todo esas industrias que ya son incipientes y que ya existe el germen en muchos lugares de Canarias, en todas las islas. Y en diversos, yo diría que muy diversos productos. En lo que es la agricultura está de medianía, de cosas de huerta, de tal. Eso es fácil, o sea, lo que hay que apoyarlos y hay que ayudarles. Y es al revés, la gente se va del campo, aunque ahora creo que vuelve gente a buscarse el sustento por ese camino. Pero eso es lo que nos ayudaría a ser menos dependientes. Menos dependientes. Claro, porque depender en un 90% es fatal. Si dijéramos, bueno, dependemos un 50%, pero el otro 50% ya lo tenemos aquí. No, el 90% me parece un error. Y también siempre se ha dicho que se va a potenciar eso, que es muy importante. Igual que el tema de la pesca, que todos los... Sí, la ganadería, la industria, la pesca. Todo eso es importantísimo, pero tiene que ser programado. O sea, falta programación. Y esa programación que se siga y que independientemente del partido que esté en el poder, que eso sea cosas... Por eso yo, y creo que mucha gente, somos partidarios de que haya un gran pacto de Estado para cosas verdaderamente importantes, en este caso para Canarias. Estas cosas son importantísimas. ¿Qué crees que está haciendo Coalición Canaria en el Parlamento Nacional? ¿Es la voz de Canarias o cualquier partido es la voz de Canarias? Ese mensaje está ya muy manido. Somos, sí, la voz de Canarias. La voz de Canarias son todos. Se supone que ningún parlamentario o congresista de un partido que sea de aquí no va a ser la voz de Canarias. Lo que pasa es que después hay que demostrarlo. Y después hay que ser inteligente y trabajador para trabajar en cosas que de verdad necesite Canarias. Porque ya con los discursos grandilocuentes y todo eso no vamos a llegar a ningún sitio. Aquí lo que hace falta es recursos para poder salir adelante. Y sobre todo que se ayude a los que más lo necesitan. A la gente que está más agobiada, gente que tiene problemas. Todo aquí eso, que se legisle. Aquí en la Canaria hay ciudadanos que van a su trabajo caminando. Claro, porque no, ya ni no para pueden la, coger el coche, el claro, la guagua o el bono, sí. Claro, o sea, todo eso es lo que se debería arreglar. Y para eso es para lo que se está en el Congreso de los Diputados. Y para, es decir, no para salir ahí en la tribuna con un discurso grandilocuente y que luego se queda en nada.
no llega a nada. Y después le pregunta al ciudadano, pero no, el político tiene sus grandes privilegios, el político no renuncia a sus privilegios, o sea, que se aprieten el cinturón los mismos de siempre, la clase trabajadora, los mayores de 45 años y después el paro galopante a nivel de jóvenes, un 54%. Claro. Realmente los jóvenes es una generación perdida, ya está perdida, porque estamos en el presente y el futuro, y la recesión está ahí. Sí, no, yo creo que lo que se echa en falta ya es una intervención dura sobre lo que es el aparato de la administración, empezando la administración estatal en cascada hasta la local, porque ahí no solo hay muchas duplicidades, sino que hay muchos gastos que se pueden recortar muchísimo. En todo lo que es accesorio, porque no podemos, no, es que no tenemos dinero para vivir de la forma que hemos vivido, con tanto asesor, con tanto coche oficial, con tanto gasto, con tanta representación, o sea, gastos para representación, todo eso no podemos pagarlo, o sea, no tenemos dinero para pagar eso, es como una casa, sí, tú querrás tener 5 coches y chofer y todo eso, pero si no tienes ingresos para eso, no puedes. Primero porque no te lo van a conceder en el mercado, no te lo van a dar. ¿Qué es lo que le está pasando a España? Va al mercado a comprar cosas, entre otras cosas, a comprar financiación. Y no se la dan. Y ya para terminar, José Mari, los partidos políticos, los minoritarios, son los que están haciendo bastante ruido, entre ellos Izquierda Plural, UPyD, sí. Más que el Partido Socialista, que no tiene un contrincante fuerte que le responda al señor Güero o a la señora Cospedal o a Soraya Sáenz de Santa María. Se oye siempre más a Izquierda Unida, Izquierda Plural, UPyD, que son partidos minoritarios, frente al líder de la oposición, el señor Rubalcaba, que estamos viendo una oposición muy light en blanco y negro. Sí, yo creo que, y en esto hay mucha gente que opina lo mismo que yo voy a expresar, que la gran suerte que podría tener España es que en las próximas elecciones alguno de estos partidos logre meterse de bisagra. Entonces ya se acabó el bipartidismo y se acabó el reinado, entre comillas, de los dos grandes partidos mayoritarios y siempre soy yo o tú, el que tú quieras. No. Sí, como haya un partido estatal distinto de esos dos, el problema que van a tener ellos es importante y es la gran solución para la sociedad española. Porque ¿cuál es la deuda que tienen las grandes formaciones políticas en los bancos? Hombre, claro, eso es tabú porque eso es una endogamia absoluta, O sea, ellos se lo guisan y se lo comen. Y claro, si entran otros, llámese Izquierda Plural, UPyD o quien sea, entran ahí y son parte, ellos no han participado de estos 30 y tantos, 40 años atrás en ese circo, no han participado. Y dudo que quisiesen participar, porque ya los tiempos que corren no son los mismos de antes. Pero los que están en ello, pues están ahí. Y francamente no se oye una oposición verdaderamente crítica y rigurosa. Rigurosa, porque en algunas cosas se deberían poner de acuerdo, pero no se ponen de acuerdo en nada. Y encima, como una especie de echando balones fuera unos y otros y nada, llenándose la boca en los discursos. Y después es imposible también que un partido entre a formar parte por un partido minoritario con toda la recogida de firmas, avales, un montón de procedimientos. Porque todo está hecho para el bipartidismo. Para el bipartidismo, exactamente. Está todo preparado por ellos para su permanencia y para que sea muy difícil, por no decir imposible, poderlo poner en un brete electoral. Y nadie llega, ya la prueba está. Bueno, claro, los partidos nacionalistas, que es la otra desgracia que tenemos, que sería estupendo, pero esos partidos, al ser la bisagra, al ser los que mandan, como ha sido en muchas ocasiones Convergencia y Unión o el Partido Nacionalista Vasco, pues ellos no tiran para el resto, tiran para ellos. Para su comunidad. Para su comunidad, y eso es pernicioso para los demás, porque es totalmente asimétrico. O sea, por eso en Canarias no se cumple el REF. Por eso a nosotros
Es decir, no nos dan lo que está en la ley. En la ley, que tendríamos que tener una inversión pública media igual a la media estatal. Y no la tenemos. O un ingreso medio, un PIB medio. No. Estamos muy atrás, estamos en la cola, definitivamente en la cola. O sea que muy alejado de lo que es la media estatal. Uh-huh. Y estar en la media debería ser algo que digamos que debería ser rigurosamente puesto en práctica, porque está en la ley. Lo que pasa es que no tenemos fuerza para exigir que se cumpla la ley. Uh-huh. Pues nada, pues muchísimas gracias, don José María Barriento, por estar aquí. Gracias. Espero que la entrevista de hoy, don José María Barriento, del Club Liberal Canario, haya sido su agrado. Muy buenos días, Gran Canaria.